¿Por qué esta librería se llama Jaimes cuando su nombre original era James? ¿Qué personaje público suele comprar en esta tienda? ¿Con quién tuvo que competir Mango para abrir este local al lado del Hotel Mandarín? Son algunas de las cuestiones que se plantean en una nueva ruta de Barcelona que se centra en el Paseo de Gracia como avenida glamurosa y de lujo. Se inauguró el pasado 2 de diciembre, coincidiendo con la Barcelona Shopping Night, y quiere mostrar a los ciudadanos algunos de los secretos mejor guardados de los locales comerciales y edificios singulares situados en el paseo. Y es que para los organizadores de la ruta, el lujo no entiende de crisis. Sí que es verdad que en época de crisis parece que todos los sectores pues sufren una disminución de ventas, pero parece ser que según los estudios de las grandes casas de moda, el lujo aguanta bastante bien la crisis debido a su relación con todo lo que es el trabajo artesano. Valentino, Chanel, el Majestic o Bulgari son algunas de las paradas obligadas de esta ruta guiada que descubre la evolución del Paseo de Gracia, las anécdotas más jugosas de sus protagonistas y el origen de las marcas más selectas. La propuesta incluye también una visita a la exposición Barcelona Alta Costura que alberga al Palau Robert. Me ha sorprendido que el primer nombre del Paseo de Gracia era el Camino de Jesús, una cosa muy chocante para luego un lugar tan lleno de lujo, de glamour. Pues hoy, por ejemplo, he descubierto un mundo de lujo que yo ni me lo imaginaba casi, ¿no? Y que para que haya este mundo de lujo quiere decir que ha de haber un mercado y una gente que compra, aparte de las riquezas arquitectónicas que las hay. Historia, curiosidades y lujo unidos de la mano para descubrir, desde otro punto de vista, el que para muchos es uno de los paseos más importantes del mundo. No es de extrañar, pues, que haya marcas que estén dispuestas a esperar hasta 4 años para tener la oportunidad de abrir un local en algún punto del Passeig de Gràcia, por mucho dinero y esfuerzo que cueste. Lo que hace diferente al Paseo de Gracia y que lo hermana con los Campos Elíseos, que es un poco el espejo en el que se fijó para crearse, es que no solamente cuenta con una cantidad muy importante de boutiques de lujo, sino que también cuenta con un patrimonio arquitectónico de primera categoría. Encontramos edificios de Gaudí, de Enric Sanier e incluso de Puig i Cadafalch. Esto lo hace especial y diferente de otras calles donde se concentra el lujo, como pueda ser Milán, Roma, Nueva York.